Si se me botara el hielo y su filo fuera amolado, hay que añadir más fuerza. ¿Cuántos de aquí, hermana? ¿Puedes ir con las hermanas? I'm gonna go with the sisters. Porque las hermanas son las que trabajan con cuchillos. Because the sisters are the ones that work with knives. ¿Cuántas veces has trabajado con un cuchillo que no tiene filo? How many times have you worked with a knife that doesn't have a sharp edge? Amen. Y quieren partir un tomate. And you want to cut a tomato. Y le dan el tomate. And you're cutting the, and you're just on the tomato. Y lo que pasa en el tomate que en vez de cortarlo se aplasta. And instead of cutting the tomato, it just flattens. Se mayuga. It gets bruised. Y no lo corta. And it doesn't cut. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene filo. Because it doesn't have a sharp edge. Pero si usted tiene un cuchillo que tiene mucho filo, el filo que debe de llevar, y usted no maneja así, ¿y lo que pasa? And a knife that has the perfect sharp edge, and you just cut it, it's gonna cut. It cuts easily. Pero cuando no tiene filo. But it doesn't have a sharp edge. Oiga bien, ponga atención, hermano, ponga atención, porque cuando no tiene filo. Not sharp. Tiene que trabajar más. You have to work more. ¿Sabe cómo trabaja? You know how you work? Forzados. Forzados. You work forced. Santo. Santo. Why me? Why don't they get somebody else? Oh, you should send whoever came with Sister Jennifer. ¿Sabe por qué? Porque acá, porque perdió la unción. Because he lost the anointing. Diga conmigo, perder la unción. Lost the losing the anointing. Diga conmigo, dígalo recio. Perder la unción. Perder la unción. Es cuando deja de trabajar. Is when you stop working. Y cuando deja de trabajar, and when you stop working, es porque ya no tiene hacha. And it's because you have no more axe. ¿Dónde se le cayó? Where has it fallen? Voy a concluir, ya voy a concluir. I'm gonna conclude. Así que si tú has perdido tu hacha, so if you have lost your axe, si tu hacha se te ha caído, if you have dropped it, y quieres recuperarla, and you wanna get it again. Hay buenas noticias. There is good news. Si tú tienes que, si tú sientes que el hacha de tu ministerio, if you feel the axe of your ministry, se te ha caído, has fallen, o está por caerse, or is about to fall, tengo buenas noticias. I have good news. Hoy sí vamos a leer el versículo 6 y 7 de Eliseo. Now we're going to verse 6 and 7 from 2 of Kings. Estoy cerrando. I am concluding. El varón de Dios, the man of God, preguntó, asked, ¿dónde cayó? Where did it fall? Y él le mostró el lugar. When he showed him the place, entonces cortó un palo. Elisha cut a stick. Y lo echó ahí. And threw it there. E hizo flotar el hierro. And made the iron float. Y dijo, tómalo. Lift out, he said. Y él extendió su mano y lo tomó. Then the man reached out his hand and took it. Esto tiene una gran un gran significado para nosotros. This has great signification. Quiere decir, it means que el don de Dios, the gift of God, es más pesado, is more heavy, que hierro, than iron. Quiere decir, it means que la cruz del Calvario, the cross of Calvary, tiene poder, has power. Quiere decir, it means que el don de Dios es más pesado que el lodo. That the gift of God is heavier than mud. Es más pesado que tus fallas. It's heavier than your faults. Es más pesado que
mistakes. Quiere decir, it means que la cruz del Cristo, that the cross of Christ, es el mejor contrapeso, is the best counterweight que existe, that there is, para que salga a flote, so that it comes afloat. Quiere decir, it means que el don de Dios, that the gift of God, puede ser flotar en hierro, could make iron float. Que el don de Dios, that the gift of God, puede hacer flotar tu ministerio, can make your ministry float. Puede quitar cualquier carga, can take away any burden, cualquier aflicción, any affliction, y puede restaurar, and it can restore tu vida espiritual, your spiritual life. Solamente Cristo, only Christ. Por eso, hermano, cuando el profeta le dijo a quienes, a los profetas, that's why the prophet, the a los hijos de los profetas, son the prophets, cuando este le dijo, Señor, era prestada, when he said, Lord, this was borrowed, Elías no se quedó, le dijo, bueno, por ni modo ya lo perdiste, ni chavo. Elijah didn't say, oh well, you lost it. Ahora te vas a tener que conseguir una y devolverla. Now you're going to have to find another one. ¿Qué no le dijo eso? He didn't say that. ¿Qué le dijo? What did he say? ¿En dónde se te cayó? He said, where did you drop it? ¿El hijo del profeta qué le dijo? And ahí. What did the prophet's son say? En esta tarde, el and Señor te dice, me, hermano, ¿qué es lo que se te ha caído? ¿Y en dónde? And where? El Señor está esperando que tú le digas, Señor, mi ministerio, lo que tú me diste se me cayó, Señor, y ahí está. No lo puedo hacer flotar, me cuesta levantarlo. And it's heavy for me to pick it up. Solamente Cristo. Only Christ. Dice, hermano, que Eliseo cortó un palo. And it says that Eliseo cortó un palo. Cuando cerró el palo, Eliseo, y el hombre le señaló en dónde. Dice, hermano, que aventó la cruz de Cristo. And that he threw the cross of Christ. Si conocieras el poder de la cruz, if you knew the power of the cross, hermano, brother, muchas cosas buenas a favor de nosotros, many things in favor of us, muchas cosas a favor de nosotros, many good things in favor of us. Estaba viendo, hermano, I was seeing, que se lo está, the flow, ¿en dónde estaba? En lo profundo. Dígame, Dios conmigo, en lo profundo. In the deep. Profundo. En lo profundo, en la profundidad de la tierra, digo. In the deepness of the earth. Y cuando salió de la profundidad de la tierra, ¿qué? ¿Cómo se le llama esa palabra? And when it comes into the out of the deepness of the earth, what is that called? ¿Cómo se le llama? Fuente. ¿Ah? ¿Cómo? Resurrección. Resurrection. Vuelve a la vida. Lo que se te ha perdido, Dios quiere volverte a dar. Whatever you have lost, God wants to give it back. Quiere volverte a poner en tus manos. Quiere resucitarlo. Pero Él quiere que tú le señales, que le digas, Señor, lo que prestado, lo que tú me diste, los dones que tengo. liberations. And you know what I did?
empezó a tener llanto. I started crying. Porque le dije, Señor, todo eso lo he perdido. And I said, Lord, all of that I have lost. Necesito recuperarlo. I need to. Por eso yo grito y le digo, Señor, tú me lo has prestado, tú me lo has dado, devuélvemelo. Give it back to me, Lord. Tú eres el único que me lo da. Give it back. Porque Dios quiere dártelo. Because the Lord wants to give it back. Yo no sé, hermano, si tú estás interesado en que no te regrese lo que has perdido. If you want to get back what you have lost. Y si estás interesado, yo te voy a invitar a que vengas. And if you're interested, I'm going to ask you to come up front with me. Ven, hermano, no te quedes ahí. Don't stay there. Si tú has entendido. If you have understood. Aleluya. Yo siento una unción poderosa. I have a powerful anointing. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento el Espíritu Santo en este lugar. I feel the Holy Spirit in this place. Que Dios quiere hacer, hermano, grandes cosas en tu vida. The Lord wants to do great things. Dios quiere regresarte, hermano. Pero en estos momentos Dios te está diciendo, señálamelo, dime en dónde lo perdiste. Dime en dónde lo perdiste. Dime en dónde lo perdiste. Yo tengo el poder para traerlo. Yo tengo el poder para regresártelo. I have the power to bring it back. Origina maso hake darabaso ke. Señor, dile, Señor, es prestada. Tú me la prestaste, Señor, me prestaste el ministerio. Es tuyo, Señor. Yo no quiero un ministerio en el nombre, Señor. Yo quiero darte, Señor, lo mejor para ti. Solamente Él, hermano, hermana. Solamente Él puede hacerlo regresar, hermano, lo que se nos ha caído, lo que se nos ha perdido. Solamente Él lo puede regresar. Pero Él te dice en esta hora, Él te dice, John, Él te dice ahora, John, señálame dónde está, dónde lo perdiste para regresártelo. Dime dónde está. Where is it? Oh, ni quiero más tu agenda. Porque dice el Señor, yo grandes cosas, dice el Señor, quiero hacer en tu vida. Porque grandes cosas, dice el Señor, John. John, dice el Señor. No soy yo. It is not me. Tú sabes que es el Señor. You know it's the Lord. Tú sabes que es el Señor que te ha venido hablando. Es el Señor el que te ha venido preparando. No puedes decir, ¿qué hago yo aquí en esta casa si nadie habla en inglés? Pero es Dios el que te tiene aquí. Es Dios el que te tiene aquí. Porque Él quiere darte su hacha. Él quiere darte su hacha. Y en estos momentos pon el hacha en tus manos. En estos momentos pon el hacha en tus manos. En estos momentos pon el hacha en tus manos. Oh, la masoja que dará la masoja que no. Señor, estoy dando una unción, dice el Señor. Estoy dando una unción, dice el Señor. Para cuando abra mi boca, dice el Señor, penetre como una espada. Que
dice el Señor, la voy a sacar, la voy a hacer flotar. Extiende tu mano ahora para que la tomes. Extiende tu mano y tómala, dice el Señor. Porque dice el Señor, porque grandes cosas, dice el Señor, voy a hacer. Grandes cosas, dice el Señor, grandes cosas. Dice el Señor, te voy a dar un filo, dice el Señor. Te voy a afilar, dice el Señor, como con mi unción, dice el Señor. Desciende, desciende, desciende más. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, desciende, desciende sobre tu hijo. Desciende y llénalo ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre. Ahora, ahora. Dice el Señor, esa hacha, dice el Señor, que te estoy dando. Esa hacha, dice el Señor, que estoy dándote. Dice el Señor, es para derribar. Esa hacha, dice, es para derribar, para destruir. Dice el Señor que también es para plantar, hijo. También es para plantar. Recibe, recíbela, recíbela en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús. Extiende tu mano, dice.
del Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano y tómalo. Tómalo, dice el Señor, tómalo. Tómalo, tómalo. Porque es tuyo. Es tuyo, es tuyo. ¿En dónde lo tiraste? ¿En dónde lo tiraste? ¿En dónde tiraste ese ministerio? ¿De dónde lo echaste? Dice el Señor, señálame. Señálame, dice el Señor, ¿dónde estás? Señálame. Dice el Señor, yo lo voy a traer a flote, dice el Señor, una vez más. Lo voy a traer a flote, dice el Señor, una vez más. Y vas a profetizar, dice el Señor. Vas a hablar, dice el Señor, lo que yo te diga que hables. Vas a hablar, dice el Señor, lo que yo quiera. Porque para esto, dice el Señor, te he enseñado. Para esto, dice el Señor. Ora más hoja que nada más ojera. ¿En dónde lo perdiste? ¿En dónde lo has perdido? Dice el Señor. Dile, Señor, lo que tú me has dado, se lo he perdido. Quiero recuperarlo, dile, quiero recuperarlo. Es prestado. Dile, es prestado, Señor, es prestado. Señor, extiende tu mano, dice el Señor, porque ahí, dice el Señor, ahí lo estoy sacando a flote, ahí está, dice el Señor, y tómalo, porque es tuyo, porque es grande, dice el Señor, porque es grande, dice el Señor, es grande, y es para ti, dice el Señor, tómalo, tómalo, dice el Señor, es tuyo. Dice el Señor,
dice el Señor, porque yo la voy a hacer flotar, dice el Señor. Porque yo la voy a sacar, yo te la voy a dar, dice el Señor. Yo la estoy poniendo en tus manos, dice el Señor. Dice el Señor, yo estoy adiestrando estas manos, dice el Señor. Estoy adiestrando estas manos, dice el Señor, para que con ellas, dice el Señor, profetices. Para que con ellas, dice el Señor, me des cántico nuevo, dice el Señor. La estoy sacando a flote, dice el Señor, para ti. La estoy sacando a flote, dice el Señor, para ti. Recíbela. Recíbela, recíbela. En el nombre de Jesús. Yeah.